Sido numerosos los voluntarios que se han solidarizado. Ya nos hemos vuelto a dejar las luces encendidas. Están ayudando con la limpieza de David, deja el zumo y ayúdanos a pasar la compra. De todo el mundo han querido poner su grano de arena en la solución de este desastre ecológico, sacando fuel y chapapote de agua y arena. Se incautan 23.000 kilos de jurel inmaduro listo para vender en el puerto de Santa Lucía. La actuación afectó a 16 embarcaciones que tenían más de 2.000 cajas del pescado preparadas para su venta en la lonja, después de la noche de pesca. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les quitan los peces? Que han pescado a los peces demasiado pronto. ¿Demasiado pronto? ¿Por qué? Porque no les han dejado tiempo para crecer y reproducirse. Para que hayan peces en el mar, tiene que reproducirse. Si los pescadores los pescan antes, nos quedaremos sin peces. ¿Lo entiendes? Ah, ya. Va, David, a lavarse los dientes. Venga, va, que llegamos tarde al cine. Ya voy. Hola, buenas tardes. Hola, soy Alex. El motivo de mi visita es que represento una importante ONG y quería hablar sobre la contaminación que vierte su multinacional al río y a la atmósfera. ¿Hay algún problema? Explíquese. Pues sí, de hecho el problema es bastante grave, ya que los residuos que vierte al río producen la muerte de muchas especies y luego, cuando esta agua va para el mar, aún repercute más en las especies marinas. He traído pruebas gráficas, informes de especialistas que confirman lo que le acabo de decir. Usted... Así está montado el mundo, Aleix. Usted es un idealista. Nunca podría detener la cadena de crecimiento económico. Yo tan solo soy un pequeño eslabón, pero nunca podría llegar al principio de esta larga cadena. Son las personas que se quejan, como usted, las que luego compran los productos que nosotros hacemos aquí. Yo alimento a muchas familias con mi fábrica. Si dejara de verter residuos al río, perdería productividad y, por tanto, beneficios. Así que lo siento, no me haga perder más el tiempo y no pierda el suyo. ¿Así no piensa hacer nada? No, y si es tan amable, la puerta está abierta y me esperan para una reunión. Muy bien, podrá dormir tranquila esta noche sabiendo que con su indiferencia está contribuyendo a la muerte del planeta.
¡Wow! ¡No puedo parar! ¡Me voy hacia arriba! ¿Qué hago yo aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadme, por favor! ¡Paula! ¡Paula! Tú eres la culpable de nuestra muerte. ¿Yo? ¿Y qué he hecho yo? ¡Paula! Los residuos que tiras no me dejaban captar la luz del sol. Y he muerto. ¿Pero qué nos estás haciendo? Como nos estamos muriendo, no podemos reproducirnos. Nuestra familia se extingue. Nos matas, nos matas. Puedes intentar huir de nosotros, pero nunca lo conseguirás. Mira qué nos has hecho. ¡Iros de aquí, por favor! ¡Yo no os he hecho esto! ¡Claro que nos lo has hecho! La fábrica, ¿recuerdas? ¿La fábrica? ¿Todo esto es por la fábrica? Los residuos que vienes al río y van a parar al mar debilitan nuestro sistema inmunológico y somos más vulnerables a enfermedades. Por eso estamos invadidos de parásitos. Pero... ¿qué puedo hacer yo? La respuesta siempre la has tenido tú. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Creéis que podemos hacer para parar el cambio climático? ¡Ay, qué friki!